Problemas de descuentos y aumentos. Impuestos. Un descuento es una cantidad que se rebaja al valor que cuesta. Estos problemas se pueden resolver de dos formas. Directamente, o bien calculando el descuento y luego restárselo. Problema resuelto. Unos pantalones tienen un precio de 72 euros con 40 céntimos y tienen una rebaja del 15%. Calcula lo que se paga por los pantalones. Planteamiento. Lo más importante es comprender que nos piden la cantidad final, F. Calculamos el precio final directamente. Si descuentan un 15%, se paga 100 menos 15 igual a 85% que es 85 partido de 100, que en decimal es 0,85. En la metodología del triángulo mágico obtenemos final igual a inicial por porcentaje. Precio final. F igual a inicial que es 72,4 por el porcentaje, que en decimal es 0,85. Obtenemos 61,54 euros. También se puede resolver calculando el descuento y luego restárselo al precio inicial, lo que es mucho más largo. Problemas de descuentos y aumentos. Un aumento es una cantidad que se añade al valor que cuesta. Los impuestos son aumentos. El IVA es el impuesto sobre el valor añadido. Estos problemas se pueden resolver de dos formas. Directamente, o bien calculando el aumento y luego sumárselo. Problema resuelto. En el taller facturan por el arreglo de un coche 150 euros con 25 céntimos y aumentan un 21% de IVA. ¿A cuánto asciende la factura total? Planteamiento. Lo más importante es comprender que nos piden la cantidad final, F. Calculamos el precio final directamente. Si aumentan un 21%, pagamos 100 más 21 igual a 121%, que es 121 partido de 100 y en decimal es 1.21. En la metodología del triángulo mágico obtenemos final igual a inicial por porcentaje. Precio final. F igual a inicial que es 150,25 por el tanto por ciento o porcentaje, que en decimal es 1,21. Obtenemos 181 euros con 80 céntimos. También se puede resolver calculando el aumento y luego sumárselo al precio inicial, lo que es mucho más largo.